un artista de la ilustración. Él dice que navega allí entre lo que es justamente la ilustración y el arte, para nosotros un artista de la ilustración. Charlamos largamente sobre lo que implica su trabajo y nos contó sus proyectos, su perspectiva, desde dónde asume la ilustración y el arte. Escuchémoslo. La ilustración es un híbrido para mí personalmente entre el arte y el diseño gráfico, que son mis dos grandes disciplinas. Siento que unidas me han traído la ilustración. Utilizo recursos del diseño gráfico y las inquietudes artísticas para plasmar en el lenguaje de la ilustración ciertas cosas. Y a la hora de trabajar en colaboraciones o con otros clientes, la ilustración, que es un medio expresivo y de interpretación, muchas veces no deja ver el trasfondo que hay, o sea, el resultado tan concreto, no deja ver el trasfondo que hay de tiempo, desarrollo, pensar, gestionar los bocetos, bajar la idea. Y son pocas veces las que uno puede complementar también con quien necesita la ilustración, con que puede hacer como un feedback y una empatía. Normalmente eso lleva a creer que muchas veces es un juego, porque tiene que ver con el juego, ¿no? Pero es un laburo. Yo empecé con Impacto, que fue el submarino amarillo de los Beatles. La estética de esa película, la filosofía que plantea, a mí me abrió la inquietud de la necesidad de dibujar constantemente. Después, más adelante, Kit Haring, en clases de dibujo con mi profesora Mariana Costa, me impactó mucho el trabajo de la línea y toda esa línea estética, más mis inquietudes personales y los mensajes que creo que tengo que dar o que puedo llegar a aportar a la sociedad, me han llevado a esta búsqueda que siempre me plantea preguntas por dentro de ¿está bien? ¿Hay que ajustar algo? ¿Estoy comunicándome o está siendo algo mío? Mi proceso creativo, yo creo que es algo que uno lo va identificando a través de los años, porque al principio, cuando empezás, de hecho a mí me pasó cuando me recibí en el 2015 de diseño gráfico, un poco tenía una lucha interna con el diseño y la ilustración, y finalmente en el proceso creativo logré unirlos, porque claro, el diseño supone por ahí seguir ciertas pautas o ciertas cosas para generar una pieza, y la ilustración es sin duda algo más libre. Mi proceso creativo suele ser de dejar de cantar las cosas. Lo primero que necesito es, lo que decía recién, empatizar con el otro. Entender qué es lo que siente. Por ejemplo, si tengo que ilustrar por una marca, yo la marca no la veo como tal, la veo como una persona a la cual tengo que representar. Entonces trato de buscar sus atributos, sus intereses, su historia, y a partir de ahí va decantando, muchas veces en bocetos que por ahí no van del todo bien o cosas que por ahí no cierran, pero llega un momento justo en que en esa búsqueda, en ese ir pensando, sale. Y ahí está, y ahí aparece la obra. Mi proceso sin duda es caótico, yo internamente caótico. Por fuera soy muy estructurado y prolijo y busco mantener un orden, pero tiene que ver con ese caos interno. Cuando ingresé a la facultad, estudié diseño gráfico y nos decían el diseño no es arte, porque el diseño comunica y no expresa. Y después en la licenciatura te dicen el diseño es arte. Entonces hay una contradicción. Para mí el diseño comunica, valiéndose de recursos artísticos, el arte expresa desde una búsqueda constante, desde un interpelarse, y la ilustración es el perfecto híbrido de eso. No está tan sujeta a técnicas tan tradicionales y tampoco está tan estructurada como para no poder expresar. Por eso me siento muy cómodo ahí. Además, los ilustradores tenemos una forma de vivir y de ser distinta a lo de los artistas más tradicionales. Siento que tenemos la gran ventaja de poder ampliar más nuestro campo de acción.
Tengo dos proyectos yo desde la ilustración. Agape Ilustra es el resultado de toda esta búsqueda, de todo este tiempo, donde hay un trabajo más estético, más personal, que habla sobre la naturaleza, sobre lo que nos rodea y sobre lo más sagrado. Tiene un estilo muy geométrico que busca emular las sensaciones de lo natural, de lo sagrado, de todo eso, en algo bien concreto. Y Mr. Pills tiene que ver con la figura central de la píldora, de la pastilla. Mr. Pills la he reflotado porque yo la había interrumpido en el tiempo, en estos procesos de búsqueda, y a pedido un poco de la gente y por inquietud mía, volvió con fuerza. Es un proyecto que llama la atención porque considero que es provocativo, una pastilla es provocativa. Y es algo que está al acceso de entendimiento de todos y se ha vuelto la cápsula un medio para enviar un mensaje desde toda la ambigüedad que presenta, ¿no? Y me gusta mucho la reacción de la gente ahí. Estuve con una producción de stickers que son bastante demandados, por suerte. Durante mucho tiempo participé de distintas ferias. De hecho, en 2017 fui certificado con el sello de diseño cordobés y eso me permitió participar de distintas ferias en el Museo de la Industria, en la Vieja Usina y en otros ámbitos. Y ahí se volvió muy popular esto de la calcomanía del sticker. Se volvió un sello mío y ahora he vuelto a producirlas y con un éxito, porque ya se me agotaron en una semana. Y estoy abriendo mi propia tienda en un flash cookie para poder pasar mis diseños a remeras, a distintos productos. Con elencos estoy trabajando ya hace un tiempo y es esto que decía antes, la posibilidad de con ellos empatizar y meterme en el proceso artístico, en los ensayos, en la producción, en los equipos, me lleva después a poder transformar esos contenidos a un estilo gráfico propio para elencos y que tiene que ver con lo mío. Y bueno, y han salido cosas muy lindas, por suerte.